Son tres días de actividades, tanto a nivel lúdico como a nivel de educativo o de conferencias y tal, sobre las nuevas tecnologías y internet. Se fa una LAN party, que es la gente del seu ordenador, y fan partidas simultáneas online. Y después hay toda una serie de talleres y de conferencias bueno, durante estos días, tanto por todas las edades, tanto por gente adulta como por personas que vulguin introducirse en el mundo, tanto del mundo de la robótica, el mundo de la programación y el mundo de internet y las nuevas tecnologías que hoy en día, pues, todo es como una simbiosis en su vida normal, en su feina, en todo. Y consideramos que, aparte de la parte lúdica, también la parte educativa enguany es importante. Y también lo de las xarxes socials, como a nivel impresionante, a nivel personal, hoy en día, pues, me afecta mucho cualquier persona, cualquier cosa, todo uno la pega a internet y está se visto a tothom, y pues cómo gestionar a nivel personal y a nivel empresarial todas estas nuevas tecnologías y tecnologías que van surgiendo hoy en día. Bueno, nosotros l'any passat teníem la coralla aquesta de donar a conèixer el tema de les noves tecnologies a un poquito de toda la sociedad de Felanich, y bé, aquesta edició encara hem apostat més per aquest tema. Hem inclòs molta part de gaire infantil, perquè puguin descobrir els lots, un poquet, que puguin col·legiar tot aquest tema de les noves tecnologies. Hem introduït també una part de consoles per ampliar un poquet l'oferta de tornejos que hi havia, i bé, en definitiva, conferències, vull dir, està adaptada o està preparada per qualsevol públic. Venir a la LAN party, bueno, venir a la festa pot venir tothom, perquè hi haurà una zona gaming retro, per més nostàlgic, que vulguin venir a fer una partida de netjots així més antics, però bueno, si vols venir a participar a la LAN party, quan et tens ordenador, emplear les instal·lacions municipals, té un cost de 25 euros. Després, els tornejos per major de 16 anys tenen un cost de 15 euros i els de menors, pues, tenen un cost de 10 euros. I fins quan es poden apuntar? En principi, fins dia 26 de setembre.